It's a beautiful day. Children playing in the park while birds are singing. I am walking, and I am laughing. Life is perfect, I'm not trying, it's just happening. Y por supuesto no podía faltar aquí en Arona la presencia con nosotros del alcalde del municipio, pero en esta ocasión, como hemos hecho siempre, él va a ser de guía turístico, o sea que yo lo voy a presentar, lo voy a saludar y le voy a hacer la pregunta del millón. Alcalde, ¿cómo se encuentra? Bien, bien. Bien, ¿no? Muy bien. ¿Le importa que le tutee? No, por supuesto que no, adelante. Perfecto, ¿no? Ok. Pues Alberto, vas a ser ahora mismo tú el guía turístico de tu municipio. Entonces, tanto los telespectadores como yo, o sea, somos todos, digamos, visitantes canarios que venimos aquí a Arona, pero claro, queremos que tú, como guía turístico, nos hagas un recorrido, digamos así, del en general del municipio, ¿te parece? Por supuesto. Comenzamos, si te parece, aquí en la Plaza del Ayuntamiento, que es el punto de partida, porque estamos en la zona del casco antiguo y después abajo tenemos la parte turística. Bien, con respecto al casco, donde estamos ahora mismo ubicados, estamos en la plaza y la iglesia de San Antonio Abad, que es una auténtica reliquia, el máximo exponente de nuestro patrimonio. Es una iglesia del siglo XVIII, y el casco de Arona pues tiene unas singularidades que también estamos promocionando, vinculadas a la historia, vinculadas a la tradición, vinculadas a la arquitectura y sobre todo vinculadas al patrimonio del municipio de Arona. Uh-huh. Está, como te digo, esta iglesia del siglo XVIII, estamos rodeados de auténticas casonas canarias, también un exponente claro de la arquitectura de nuestra tierra. Luego también tenemos lo que es el Calvario, está la parte alta de los lavaderos, y lo que estamos, esto es el contraste total, Arona Casco es el contraste total, de singularidad, de originalidad con respecto a la zona turística. Ya, o sea que estamos aquí en la zona antigua, o sea, estamos dentro de lo que es el municipio de Arona de toda la vida, de toda la vida, y si vamos abajo ya nos encontramos con un Arona diferente, o sea, Arona turístico moderno y con el bullicio de toda gran ciudad turística. Efectivamente, Arona es puro sosiego, pura tranquilidad en sus calles. Tiene un encanto como capital del municipio, como casco de y capital administrativa de Arona, y ya por la zona turística estamos en uno de los destinos más importantes, no solo de Canarias, sino de España, como es la zona de los cristianos, Playa de las Américas, y el ruido, el bullicio, la oferta hotelera, la duplicidad de la población con respecto a la población residente, y el contraste efectivamente de Arona Casco, pero yo creo que esos contrastes tienden a sumar, son aspectos positivos que tienden de alguna manera también a engrandecer a los municipios. Uh-huh. José Alberto, ¿qué sería, por ejemplo, la visita perfecta desde tu punto de vista para una familia canaria que viene tanto de Tenerife como cualquier punto de las islas que venga a Arona un domingo o un fin de semana? ¿Cómo lo ponías tú? Ponte, por ejemplo, tú en el lugar, como padre de familia, ¿qué harías tú en Arona? Bueno, en primer lugar, venir a Arona se van a encontrar con la primera, con el primer aspecto destacable del resto de la isla de Tenerife, que es el clima, o sea, el ámbito de Arona. En esa franja turística tiene el mejor clima de nosotros decimos el mejor clima del mundo, pero desde luego de los mejores del mundo. Es un clima cálido, temperatura suave, en torno de 20-22 grados todo el año, y además que del calor o del sol sofocante pasas a la sombra y te encuentras en una situación placentera. ¿Qué harías un fin de semana o un domingo? Pues disfrutar de la playa, que tenemos unas playas estupendas, las mejores de las islas, la playa de las Vistas, tenemos la playa de los Cristianos, la playa de las Galletas, que es un poquito más orientada también al buceo y a la pesca, pero luego, aparte de bañarte en la playa, puedes practicar todos los deportes náuticos posibles, los tenemos todos en deporte. Puedes también hacer una excursión para el avistamiento de cetáceos, delfines, ballenas. Puedes irte a comer a cualquier tipo de restaurante de gastronomía que estés buscando internacional. Tenemos restaurantes, por supuesto, todos europeos. Tenemos alemanes, belgas, griegos. Tenemos restaurantes, por supuesto, italianos, tenemos asiáticos, tenemos desde tailandeses hasta japoneses, hasta chinos, hasta, es decir, una amalgama de todos los productos de la gastronomía. Y unas papitas guisadas, unas papas bonitas con un pescado salado, por ejemplo. Ya te tienes que ir más a la zona de medianía y ya puedes comer las típicas, como dices tú, el charme con las papas arrugadas, con el pescado.
en los típicos bares de la zona, de los barrios, ajá, de Usanada, de Cabo Blanco, de Valle San Lorenzo, de Arona o incluso también en la zona de Las Galletas, ¿no? Uh-huh. Es decir, que tenemos esa perfecta simbiosis de cocina vanguardista cosmopolita internacional a la cocina canaria, que también hay que seguir ensalzando y promocionando. Alberto, el aronero, o sea, el nativo de aquí de Arona, tiene mucha fama, muchísima fama de ser buena gente, gente tranquila, y recibir al visitante, tanto de fuera como canario, con los brazos abiertos. Sí, yo creo que también, aparte de que es un tema también de naturaleza, genético, el aronero, yo creo también casi toda la isla de Tenerife hemos ido tomando conciencia de que en el sector turístico nos va la vida, y por lo tanto al visitante hay que cuidarlo, hay que protegerlo, yo diría que casi mimarlo, ¿no? Sí. Todos recordamos el eslogan del Tenerife amable, con lo cual al visitante, al turista, tenemos que verlo como una oportunidad de negocio, aparte de la posible sensibilidad humana. Por lo tanto, hay que cuidarlo, y efectivamente el sector turístico no es cualquier actividad económica, es un sector estratégico donde la calidad de vida, y aún en una época dura que estamos viviendo, el sector turístico es el que nos está permitiendo mantener todavía unos niveles dignos de empleo y sobre todo de calidad de vida. Perfecto. Aprobado, sinceramente aprobado, y la verdad que cuando deja la política también recomendación, vayan a Arona, vengan a Arona, que aquí tiene un guía turístico. Muchas gracias. José Alberto, gracias. Muchas gracias. No se vayan, porque ahora nos queda hablar un poquito de la historia del municipio y después, lógicamente, la gastronomía aronera es magnífica. Hasta ahora. And it's a beautiful day. Estamos ahora aquí tranquilos, relajados, sinceramente, en la plaza, tranquilitos. Da gusto, ¿verdad, Camarón? La verdad es que sí. Una paz. Total, pero total. ¿Escucharon los pajaritos? Sí, la diferencia de la tarde a la mañana. Efectivamente. Ahora no es historia, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. ¿Y mejor que usted para contarla? Bueno, creo que en este caso, porque he investigado algunos aspectos sobre la historia de Arona, y que quizás pueda aportar algunos datos, así que por mí encantado. ¿Cómo es Arona? ¿Qué fue Arona? ¿Qué es Arona? Arona actualmente es un municipio de los más importantes de Canarias, pero naturalmente tiene unos orígenes muy humildes. Piensa que realmente fue un pago, un pequeño pago que pertenecía a Vilaflor. Y posteriormente, es decir, unos vecinos que vivían pues en las medianías y que les quedaba pues muy lejos la iglesia de Vilaflor, independientemente de otras razones que pudieran darse, pues decidieron levantar una pequeña ermita para no tener que desplazarse a oír misa, que al fin y al cabo en esa época pues era una de las obligaciones. Pues decidieron levantar una pequeña ermita en Arona, y de hecho pues ahí está el origen de lo que es el pueblo. En principio se levantó la ermita a mediados del siglo XVII, y posteriormente ya en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, los vecinos de nuevo vuelven a organizarse, pero en este caso para pedir, solicitar que se le concediera la elevación de la categoría, es decir, que fuese nombrada iglesia. En este caso se obligaban pues a contribuir a los gastos de esa nueva iglesia, y ese realmente ahí estaría lo que es el origen del actual municipio, porque anteriormente lo que tendríamos es un pago con un pequeño templo donde podrían acudir naturalmente los vecinos a orar, pero que tampoco contaba con curas, y tendrían que, para las demás cuestiones eclesiásticas, tenían que desplazarse a la iglesia de San Pedro Apóstol de Vilaflor. Realmente la creación de la iglesia es importantísimo a finales del siglo XVIII, porque va a aprovechar ese hecho para posteriormente erigirse o conseguir una entidad propia ya como jurisdicción administrativa, jurídica, y eso se consigue concretamente en el año 1798, en el que se obtiene de la Real Audiencia de Canarias pues un auto por el que se autoriza a elegir los primeros cargos públicos de Arona, es decir, que sería pues la elección de un alcalde real, de diputados del común, de un síndico personero y también, por supuesto, con un fiel de fecho. Realmente pues eran los cargos que se habían creado para la administración local en el reinado de Carlos III, y que se autoriza concretamente Arona en el año 1798, y que fueron electos por primera vez en el año 1799. Realmente, si tenemos en cuenta que eso era una junta, pero una junta propia del antiguo régimen,
pero que ya utilizaba, por ejemplo, como límites jurisdiccionales los que se les habían concedido a la iglesia, a la parroquia, unos años antes, pues veríamos que en 1812, que cuando se aprueba la Constitución de Cádiz, cuando se aprueba toda la obra legislativa de las Cortes de Cádiz... La Pepa, ¿no? Exactamente, la Pepa. Que hace muy poquito pues se conmemoraba el 200 aniversario, pues se va a utilizar al nacer los ayuntamientos actuales, los ayuntamientos contemporáneos, pues esas antiguas juntas. Ahí está, por lo tanto, el origen de Arona como pueblo. El resto de la historia pues ya va a ser paralelo al que experimentan pues los distintos pueblos de España y por supuesto los distintos pueblos del sur.